bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos la lista de lanzamientos que quedan del resto de enero. Prácticamente estamos a 3 días que termine el mes, el primer mes de este 2021. Tenemos dunks, tenemos lanzamientos, ya tuvimos algunas cosas que puedes verla en los videos anteriores, lanzamientos importantes, y también hay algunos que tenemos, algunos rumores, algunos pares que difícilmente podremos encontrar y difícilmente vamos a poder tener, pero hay opciones para que tú puedas adquirir este par, o por lo menos para que estés enterado de este tipo de pares. Antes que empiece el video, quiero preguntarte si sabes cómo comprar en StockX. ¿Quieres que hagamos un video? Déjamelo aquí abajo. ¿Y cuáles son tus dudas acerca de comprar en StockX para que las resolvamos lo antes posible? Gracias a toda la banda que se suscribe al canal y que deja sus comentarios y que apoya. Si te gustan los videos y ya tiene mucho tiempo que ves los videos y no estás suscrito, amigo, por favor, suscríbete, apoyas demasiado al canal. En la parte del like, si me puedes apoyar con un comentario. Y respondiendo a la pregunta de si ya sabes comprar en StockX, si tienes alguna duda, tienes miedo al comprar, vienen muchas cosas importantes con StockX, así que estén muy pendientes. Comenzamos con la lista de esto. Esto es Hit or Break. Para el 28 de enero, en sneakers vamos a tener disponible el Dunk Low Curry o Medium Curry. Este par que pasó desapercibido desde el año pasado, pudimos ver algunas fotografías y no fue tan aclamado por el tipo de color, porque había otros, más bien, yo creo que era más bien que había otros pares que llamaban más la atención. Definitivamente es un par bonito. En la parte de la gamuza, una gamuza de color curry, color café. La estructura de este par va de gamuza de pelo largo con un swoosh de color sail. En la parte del talón también podemos ver este sail con el branding de Nike bordado. En la lengüeta podemos ver que no es un SB, es un sportswear, es parte de este paquete de sportswear, de dunks, de sportswear. Este es un par que no se vio mucho, no tuvo mucha importancia el año pasado, pero que ahora toma un poco más de relevancia. También para el 28 tenemos esta versión del Dunk Low, pero en high. Tampoco es un SB, este es el Dunk Dark Curry o el Dark Russet, que es el color que le pusieron, es el color oficial. No importa que sea 2021, el Dunk sigue saliendo. No importa que no sea un low, sigue saliendo un high. Y no importa que no sea un SB, porque regularmente los SB son los que han tenido un poquito más de hype. Sin embargo, no van a ser un hit para la reventa. Eso es muy bueno. Aún así hay mucha gente que los va a querer. El esquema de este par es un ante de color negro super fino con una gamuza de color dark russet o curry oscuro, con un swoosh de color naranja terroso, café, un naranja terroso, vamos a ponerlo así. En la parte del midsole, un midsole de color blanco y un outsole de color sail, que nos hace referencia, mucha referencia, a la versión low de este mismo par. También para el 28 tenemos este Air Force One Silver Snake, que corresponde definitivamente a un brick. No es mucho de mi agrado realmente el Air Force One, para mí es una silueta un poco difícil para usarla, para comprarla y para verla. Acabo de ver hace poquito los Air Force One de palomitas, que hacen referencia a toda esta botana que se come en los partidos, que se acostumbra en los partidos de básquetbol. Bueno, este es un homenaje a todo eso. Y es de los que más me han gustado, la verdad. Pero este no es un par que llame mucho mi atención. Y definitivamente lo vamos a llamar Brick. Para el 29 de enero, y no sé si sea un par que vaya a llegar a México, me parece que llegó New Balance otra vez a México. Tenía la idea de que ya se había ido. Una colaboración entre Pata y New Balance, el Balance 991. Esta es la segunda colaboración entre Pata y New Balance. Es parte de un aniversario que está celebrando la serie 9X. El 991 fue el primer par que tuvo una tecnología de Absorb, y en este año, 2021, se están celebrando esos 20 años de esa serie que fue elaborada y construida en una de las fábricas de Reino Unido. Un par que definitivamente a los fans de los Runners
Runners, les va a encantar estos colorways entre gris y color coral. Con este sello de la marca Pata. Es muy sencillo, es un runner, comodidad, que es la originalidad de New Balance, es lo primordial, con eso empezaron. Podemos ver algunos detalles en la parte del shooting que realizaron para esta colaboración. Yo creo que a los fans de los runners les va a encantar. Yo no soy tan fan de los runners, así que bueno, denme su opinión ustedes aquí abajo. Para el 30 de enero tenemos esta colaboración entre Maison Margiela y Reebok. Este par es una colaboración que está hecha a base del director creativo, los diseños del código del director creativo John Galindo, donde Maison Margiela mezcla varios detalles, implementa una técnica sobre este par, este Classic Leather, que lo hacen de cuero, un cuero diferente. La parte de la técnica que podemos ver es un par blanco. Es una técnica que se llama bianchetto, donde pintan a mano todo este par y conforme pasa el tiempo, pues se va despintando. Esta parte como inclusiva con la persona que utiliza el par, que va dejándole su propia huella de la vida del par y el diseño, algo como lo que hemos visto en otras marcas últimamente. Y bueno, otra característica especial es el detalle de la punta, que es una punta tabi creada por Maison Margiela en 1988 y que, bueno, lo implementan dentro de esta colaboración, que se ve bastante futurista, que podríamos pensar y a simple vista podemos ver que está como sobrepintada nada más, pero los detalles se van a ir viendo poco a poco después del uso. Este par ya está cargado en la página de Reebok, lo podemos ver en un precio de $6,999. Un retail algo costoso, pero ya se imaginarán lo complicado que va a ser conseguirlo después. Así que si te gusta, ármatelo. Y bueno, creo que es característico, incluso la parte, comentaban bastante, la parte de la huella que deja este par por el tipo de puntera que tiene la puntera tabi. Es muy característica, así que es un par que vale la pena si quieres gastar un poquito más en tener un par de mejor calidad. Para el 30 de enero tenemos este Jordan 9 University Gold Carbon, Charcoal University Gold, que es un par en el esquema de negros oscuros, negros carbón y negros carbón más oscuro, con detalles de color University Gold. Es realmente un par muy básico, pero que se ve bastante bien. La parte superior del carbón oscuro lo vamos a tener en un esquema de Nubuck y Mesh, y en la otra, donde vemos en la parte de la puntera que se extiende por todo el par hacia el talón y que rodea y termina en los eyelets de las agujetas. Bueno, ese lo vamos a tener en un detalle que tiene como que brilla, como algún material como tipo glitter. La suela, una suela oscura, una suela negra, carbón, con el detalle del Jumpman en la parte lateral, Jumpman en University Gold. Se ve bastante bien, es un par muy básico. Definitivamente no es que sea un brick. Este par no es muy gustado por muchos. Sin embargo, creo que este es un par, una silueta más para la gente de nostalgia. La parte que me gusta de estos Jordan 9. No es un par que se vaya a elevar para reventa. No es un par que se vaya a discutir mucho. Yo creo que si lo quieres y te gusta, lo vas a poder agarrar. Este par va a tener un costo de $4,100 y seguramente lo vas a poder agarrar. No creo que no lo puedas agarrar, y si no, la reventa no creo que se vaya a elevar. Vámonos para algo de GC y este GC 700, que no tuvimos este lanzamiento, este colorway Sun, que remonta mucho a la parte del 700 Wave Runner, que me gusta, es una de las siluetas favoritas y colorways favoritos. En esta ocasión no tuvimos este lanzamiento, no sé qué pasó, se retrasó. Después de todo esto vamos a ver el Cream, un 700 B2, que no es de mis siluetas favoritas, aunque tengo uno en color negro. Uf, no me arrepiento de haberlo comprado, la verdad. Lo compré en la tienda de Adidas Condesa y siento que fue un par que tenía que comprar, sinceramente, por la comodidad, el color y todo. En este caso tenemos el Cream, que hace una referencia directa al Static, este colorway con el que empezó la nueva era de los 350. Este Cream 700 B2 que podemos ver tiene algunos detalles con unos insertos en gamuza de otros colores, unos colores crema. También en la parte de la puntera, otro tipo de color crema. Y estos insertos reflejantes que podemos ver en la parte lateral de los 700 B2. Aún no se sabe el precio que va a tener este par,
pero al parecer podría bajar de precio porque algunos pares ya están bajando. Entonces, seguramente podremos tener buenas noticias dentro de una semana, tal vez para esa fecha ya sabemos cuándo sale. Continuamos con Adidas y esta colaboración con Los Simpsons, una de las franquicias más importantes de las caricaturas. Esta serie se hace con el ZX10000. Este par trae toda la paleta de colores representando al restaurante, representando a las hamburguesas que se venden en las Krusty Burgers, y el logo del trifolio en la parte del talón lo podemos ver transformado para hacer parecer la cara del mismo Krusty el payaso. Este par está hecho en su totalidad prácticamente de canvas y podemos ver la referencia a la nariz en la parte de la punta, al pan de la hamburguesa en la parte lateral con un color café y unos puntos que simulan las semillas de este pan de hamburguesa. En la parte lateral podemos ver un color rosa que hace referencia al mismo Krusty. El color del talón tiene una especie de material como afelpado. Esto es totalmente referencia al cabello de Krusty el payaso. Aún no hay fecha de lanzamiento, pero se espera que llegue para esta primavera del 2021. Y regresamos con New Balance y Casablanca, esta silueta y esta colaboración que pudimos ver el año pasado que causó mucho interés en la gente que compramos tenis. Estuvieron muy buenas, esta colaboración del 327 estuvo súper buena. Estos dos colorways, el naranja y el verde, para mí el verde fue el mejor. Las XC72 también fueron diseñadas por Charlotte Lee, al igual que las 327 que pudimos el año pasado. Guarda un esquema muy similar, simplemente esta nueva silueta tiene un detalle que cambia y que se hace notar bastante, que es la suela que pues sobresale por la parte de la puntera. La N de New Balance en color naranja, que podemos verla bastante grande, llamativa. Esta suela que les digo que sobresale en color verde. Los detalles en cuero perforado y la parte del branding de New Balance por Casablanca en la lengüeta. Es muy, muy sutil. Es un par muy fino y es un par que se va a ver bastante bien. Prefiero y me quedo con las 327. No sé ustedes qué opinen. Todavía no hay una fecha de lanzamiento, pero se espera que llegue a finales de año. Ojalá que pudiera llegar un poco antes. Regresamos con Travis Scott y Jordan 4, este Top Ass que viene. Ya me confundí bastante porque estoy viendo que en algunas fotos ya lo sacan sin la parte agrietada, la parte enfrente. Ya se los había mostrado en videos anteriores que te voy a dejar aquí arriba con algunos otros lanzamientos que tenemos que no vienen en este video, pero que también están próximos a salir. Este par que hace referencia totalmente al Friends and Family que va a salir, lo he visto en algunas fotos sin el craquelado que viene en la puntera. No estoy seguro todavía, lo que sí sé es que van a salir para el 27 de febrero. Espero que llegue a tiendas de México. Yo creo que podremos verlo aquí en sneakers seguramente, pero no sé en qué tiendas de energía pudiéramos verlo próximamente. Entonces estén al pendiente. El costo pues va a ser prácticamente el mismo que todos. Van a ser un precio como de $200, $4,400 pesos, alrededor de ese costo. Y pues está bastante chido, a mí me gusta, me gustó mucho estos detalles. Y finalmente, bueno, es la parte cercana al Friends and Family, que no es por lo caro, es porque realmente va a haber muy pocos pares, muy pocos pares al ser un Friends and Family. Y ya para finalizar y cerrar con broche de oro, este es completamente un hit, un par que déjame aquí abajo una flamita y ponle hit, hit, hit para el último par, porque es un par que es un Player Edition, es un UNC. Vimos el año pasado toda esta parte de los UNC. Yo me quedé con el Jordan 3 por ahí de marzo. Pude comprar un Jordan 3 UNC. Creo que me empecé a hacer fan de esta parte blanca con azul y todos estos colores de Carolina del Norte. Estos pares, este par, este Jordan 5, creo que es uno de los pares más bonitos del año, que va a llamar mucho la atención. Espero que salga una versión como la que tuvimos del Jordan 3, la que pudimos comprar sin el logo de Carolina del Norte en la lengüeta. El color de este par es hermoso, está hecho a detalle. La suela, una suela blanca, no 100%, y esa suela Ice, característica del Jordan 5, que me gusta de las suelas Ice o de las suelas en general. Esta lengüeta donde podemos ver el logo de Carolina del Norte también en gamuza, pero una gamuza de color azul. Lace lock que viene también transparente con detalles en color azul.
de los Jordan 5, característica en el midsole lateral, con unos speckles de color blanco que hacen de este par. Estoy flipando por este par. El branding de Nike también lo podemos ver en la parte. Pudiera yo obtenerlo a un muy buen precio, sí me aventaría, la verdad. Toda esta parte del upper en color azul viene con un texturizado de elefante. Es uno de los pares que más me gustó. Y no sé ustedes qué opinen. Tal vez el Jordan 5 no es como la silueta favorita de muchos. Tampoco es mi silueta favorita. Pero en este colorway creo que está increíble. Creo que está muy bien hecha. Y pues este par es un Player Edition, que es un PE. Recuerden que los PE son Player Edition, son pares que están hechos para jugadores, que realmente es como si fuera un Friends and Family. Son difíciles de conseguir, muy difíciles de conseguir, y se elevan bastante en la reventa. Para este año 2021 ya hemos visto varios pares con este mismo esquema de colores, así que seguramente va a ser un muy buen año para este colorway UNC. Yo me quedo con este par. Hasta ahorita es un par que sí quiero, que realmente me huele la cabeza. Espero que salga una versión para la gente normal, común y corriente, y podamos tenerlo próximamente aquí en el canal. Amigos, espero que les haya gustado este video. Son los lanzamientos, tenemos más lanzamientos. Estamos prácticamente subiendo video diario, así que pues les dejo mis redes sociales. Este es el Instagram para que vayan a verlo y nos vemos en la siguiente. Yo soy Eder Emerson. ¡Hasta luego!